acabem de reunir-se amb els representants sindicals de Comissions Obreres per els problemes que han donat l'empresa Raspeig, on les treballadores han estat sense cobrar moltíssims mesos, han estat 26 dies de vaga, i això és un problema que s'arrossega des de fa un mogolló de temps, que són els incompliments de les contractes on estan els serveis privatitzats per a la neteja de determinats espais públics. És un problema molt greu perquè per una banda dona problemes al servei i per una altra banda precaritza a les treballadores i per una altra banda és molt més car per a l'administració. Ya sabéis que desde Unidas Podemos nunca nos equivocamos de bando y siempre vamos a estar del lado de las trabajadoras y trabajadores que sufren esta precarización que, como bien dice Rosa, al final privatizar y externalizar servicios públicos los encarece, precariza las condiciones de los trabajadores y encima siempre acaba ofreciendo un peor servicio. Yo conozco muy de cerca las condiciones de limpiadoras de contratas, ya que tanto mi padre como mi madre han sido limpiadoras, y vamos a estar de su lado siempre si vuelven a convocar huelga, y vamos a exigir al próximo gobierno que sea más valiente. Destacar de esta reunión que es un colectivo mayormente feminizado y por lo tanto la administración pública tiene que hacer hincapié en cuidar a quién se le dan estas concesiones públicas, porque lo barato sale al final más caro. Lo que queremos es que los centros públicos y las instituciones públicas, los institutos públicos, esté asumido por trabajadoras públicas que ofrezcan un mejor servicio de calidad y en condiciones.